equipos de trabajo sin una, o sea, que no son dictadores, equipos de trabajo que no son dictadores, en donde uno de estos nodos se llama capitán. Es igual que en el fútbol. El capitán tiene una voz en la cancha, pero a nivel jerarquía están. Esos líderes son los que a mí me permiten de que cada vez que hago un negocio nuevo, llego y le digo, mijito, este es tu negocio, este es tu chamba, ahí nos vemos. Ahora, la pregunta es, si los dejas así y te responden a ti, sigue siendo el mismo problema. Entonces, por eso aparece una herramienta maravillosa ahí arriba que se llama el consejo, que es, si me preguntan a mí, Carlos, yo venía nada más para que me digas cómo salirme de la empresa mañana. La respuesta es, mañana no te puedes salir, pero sí te vas a poder salir si tienes un consejo bien estructurado. El consejo es la herramienta menos utilizada en pequeñas y medianas empresas al día de hoy y con más potencial de aplicación mañana. Entonces, yo formo mi consejo y lo primero que hago es, aquí está mi equipo de 5 personas trabajando en la unidad de negocio tal, tú eres la líder, tú respondes ante el consejo. Y entonces el lunes, porque esto, la junta de consejo el viernes, ¿no? Oye, tú eres responsable de la unidad de negocio tal, la madre, muy bien, todo muy bien, ese día felices todos, ¿no? El líder se siente chingón, el jefe anterior ya se siente chingón porque no tiene ese trabajo, todos están felices. Y el lunes, 9 de la mañana, llega el líder a la oficina, se sienta, ay cabrón, ¿y cómo le hago aquí? Y agarra el pinche teléfono, oiga patrón, ¿cómo se abre la oficina? Y lo peor es que don patrón responde, estás bien pendejo, ahí voy para allá. ¿Qué debería responder? ¿Qué debería responder en ese momento en el teléfono? ¡Es tu pedo! ¡Es tu pedo! O sea, resuélvelo. Resuélvelo. Tú eres el responsable, me vale madre. Ahora, yo se los digo, ahora lo veo mucho más fácil y también por eso voy a crecer ahora empresas mucho más rápido que anteriormente, porque como anteriormente vivía de la primera empresa, pues me daba miedo, porque si el güey la cagaba, ¿de qué iba a vivir yo? Ahora con la segunda empresa, vale un cuerno, si el güey la revienta, si el güey pierde la, o sea, todo me vale. Entonces ahora me he vuelto mucho más agresivo en cómo me desprendo de las actividades. No hago nada. ¿Por qué? Porque hay un líder para eso. Pero hay un sentido de responsabilidad. Cuando tú tienes un líder con un sentido de responsabilidad, ya lograste el primer paso. Ya lograste el primer paso.